solicito una entrada y me voy por mi lado, porque te voy a decir la verdad. En mi casa me dan los pertechos, entero. Yo me vuelvo loca. Entonces, mientras yo te veo, pues, me pregunto cómo ella trabaja, yo no tengo ni amigo, ni idea que voy a salir, pero después de vacaciones voy a ir. Yo voy a hacer mi casa. No se la había dado, pero era muy igual. Y yo me hice foto y me paré. No me iba a ayudar. Eso cayó. Eso está muy nuevo, eso de anótico de las 24 horas de Daytona, eso no es fácil. Pronóstico reservado, como dicen los que saben. Don Rodolfo, ¿cómo tú estás, papá? Hola. Yo me fui a la hola, una. Cookie. Ve llamando a mami. Hola. Ve llamando a mami. Dios te bendiga. ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Y estás feliz? Qué bueno. Bien, tienes que ver ahorita la televisión. Adiós, te amo. Ponme tatito. Hijo. Oh. Hola. Dios, pero qué frío te tiene aire. AFPPopular.com y solicita tu membresía. AFP Popular, confianza absoluta. Tecnología automotriz, mantenimiento proactivo. Con el experto Fernando Suez. Gracias, buenas noches. Un placer inmenso, como cada jueves, compartir con todos y cada uno de ustedes aquí en la escuelita de la radio. Antes, Mayeli me tiraba una foto antes de empezar la sección, ya no me la tiro. No, ella es así, la distinta le llaman. Venía Mayeli antes con mucho brillo y mucho. Sí, dije, don Fernando, ¿en qué le ayudo? Sí, tengo unos audífonos. Venga a conectarle al laptop. Póngase de perfil, ¿cuál es su lado bonito? Para tomarle una foto. Ni caso. Ah, no, ella es así. Bueno, así son todos los que llegan aquí. La única que permanece fiel y distinta siempre. Tú sabes que yo. Que no, mano, pero parte de la dinamiquilla. Ya, y quédate una reunadita. Ahora que no te puedes defender de lejos. Ya no hay necesidad, ya.
Ya se pegó, ya no hay necesidad. Fernando, déjeme enviar un saludillo, por favor. Claro, claro. A Esteban Muñoz, un fiel seguidor de este programa desde hace años. Pero que... sí, Muñoz de Santiago. No, pero no es de aquí, ¿no? Corrígeme, oh. Esteban, que tú me estás oyendo. Él es chileno, yo creo. Oh. Perdóname ahí si me confundí de nacionalidad. Él estuvo de cumpleaños también sí. ayer, así que una felicitación sí, para sí. ti. Tú sabes que... Y déjame enviarle un saludito también a su amiga Carolina Grimaldi y a Misael Mañón, por supuesto. Tú sabes que hay un amigo que se puso a hacer V. Ah, no, yo sé. Maserati. Sí, sí, pero eso es, no se puede decir no, quién es. No, no, no. Sí, no, yo no, supe. Entonces yo le quiero recordar que el Maserati es un vehículo italiano que nació en Bolonia. Eran cuatro hermanos y como su logo es el tridente, se inspiró mucho en la fuente aquella donde Neptuno hacía sus diabluras. El rey Neptuno, el rey de los mares. Uh-huh. De ahí el tridente tan famoso que se ha hecho de Maserati, porque me pidió que... Hiciera esa dinamiquilla sí, informativa. Sí. Es un amigo que está haciendo Uber en sí, un Maserati. Sí, es verdad. Sí. Qué fino, me late como que él es distinto, pero ya después te me dirá quién es. De caché. ¿Cómo? Hey. De caché. De caché. Mi amigo Esteban Muñoz es chileno, confirmando. Chileno. Esteban, te quiero. Esteban Alejandro Foto, tremendo fotógrafo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, gracias, de verdad, para nosotros es un privilegio. Ya dijimos, como cada jueves aquí, 809-540-1065 con el gurú Fernando Suárez. Gracias Suey. A la Dianilla. Aquí estaré ya de asistente. Debutando, como dijo don Jorge ahorita, debutando. Así que vámonos para la calle. Buenas noches. A su orden, hermano. Fernando, yo tengo un Es bueno que vaya cambiando el aceite de la transmisión. Todo, todo el aceite. Aunque alguien te diga que no, cámbiaselo, cámbiaselo. Con el filtro. La transmisión usa un filtro también. Mucha gente dice que no se le cambia el aceite de la transmisión. Y yo te digo que sí, porque si no, quienes fabrican el ATF o Automatic Transmission Fluid no lo siguiera fabricando si no se cambiara. Eso es muy sencillo, ¿eh? Eso es lógico. ¿Eh? 809-540-165. Buenas noches. A su orden. Bien, un placer. ¿Un qué que no te escuché? Ok. Uh-huh. Es bueno chequear el sensor que te mide eso, a ver si está bueno. Si te lo apaga, ¿cuándo te lo vuelve a encender? Entonces con cierta frecuencia te lo hace en los tapones. Sí, se está subiendo la temperatura del aceite de la transmisión. También es bueno cambiarlo. Ya cuando el lubricante, el aceite de la transmisión, el fluido de la transmisión, está haciendo eso, es que está perdiendo sus cualidades. Entonces, si él aguantaba antes, estando bueno, una temperatura de 150 grados, por ejemplo, ahora con 100 grados ya él no aguanta y entonces te enciende, el sensor te marca. Es bueno cambiarlo. Ay, si Feliz Germán estuviera en el aire. Mira, yo sé que tú coges la George Washington en la calle 3 de Velas Casas, casi esquina Independencia. Tú coges, pasa Casa España, pasa un edificio que es como medio semicírculo, edificio Reina, Hotel Reina, algo así. Dos calles después de ese hotel, tú haces una derecha y te vas hasta el fondo. Una esquina antes de la Independencia, en esa calle. Dos calles después del Hotel Reina. A tu orden. Eso es calle 3 de Velas Casas, casi esquina Independencia. Déjeme dar un avisito, Fernando Suárez. Ya se me estaba pasando, Mayerlin. Es no bueno. Ahora sí. Ok, ahora sí. Sí. Ya, ok. Las personas que participaron para las boletas a través de las redes sociales que solicitaron sus boletas para la primera especial en Ágora Mall el miércoles próximo, exclusiva para los oyentes del mismo golpe, recuerden que Mayerlin los tiene anotados y está esperando por ellos. Deben venir mañana a buscarlas, porque si no... no
No, por, no escriban por WhatsApp ni nada. Por WhatsApp. No, no escriban por WhatsApp. No. Es por mensaje directo al Instagram. Entonces, Mayerlin ya tiene las personas y las boletas. Y... estoy pasando para la foto de Fernando. Y deben pasar a buscarla mañana, por favor, porque si no, la primera es el miércoles para ustedes. Si no, entonces se la vamos a otorgar a otras personas. ¿Verdad que sí, Mayerlin? Claro. Por favor, vengan mañana, que tuvieron chance ayer, tuvieron chance hoy. Mañana es viernes y no lo podemos dejar para último minuto porque luego se pueden perder y no queremos que se pierda una sola boleta. Gracias, Fernando. Como siempre, Dianilla, y gracias a ti, Diana. 809-540-165. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, a tu orden, hermano. Bien. Tú tienes un cortocircuito casi seguro en el relay que maneja la corriente del radio. Sí, sí, ese es un falso que hace el relay. Lo que maneja la corriente del radio o... es muy difícil que sea el fusible. El relay que controla ese panel que te maneja el radio, te maneja el dash, te maneja ese relay que maneja algunos componentes de ahí. Casi seguro. O está sulfatado o ya no sirve. Hace contacto o no hace contacto y el radio se te reinicia. Eso es muy fácil, ¿eh? Eso es muy fácil. Los vehículos todos tienen identificado, aunque tú hayas perdido el manual del vehículo en la caja plástica, en la tapa plástica, donde están los relays y los fusibles, tú vas a leer cuál es uno y cuál es otro. Fácil, eso lo hace cualquiera, ¿eh? Para que no te dejes engañar. Cómo no, a su orden, hermano. 809-540-1065. Buenas noches. Sí, buenas noches, Fernando. A su orden. Es más fácil los botadores que la cadena. Es más fácil los botadores que la cadena. Cuando tú lo enciendes frío en la mañana, te lo hace. Mira, tú tienes una descarga completa de la lubricación. Coincidencialmente, cuando llegamos aquí a la cabina ahorita, el comando Parra me hizo esa pregunta de los botadores de manera coincidencial. El sonido de la cadena es más, vamos a decir, más trueno, más estridente que el de los botadores. De los botadores te puede hacer y se pierde. El de la cadena es taque, 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 muy fuerte. Es más fuerte porque la cadena, cuando hace lo que se llama elongación, cuando una cadena o una correa se extiende, esa extensión se llama técnicamente, científicamente, elongación. Se pone más grande. Al ponerse más grande, te toca en los piñones, te toca en el deslizador y hasta te lo puedes romper. El sonido de la cadena es mucho más fuerte que el sonido de los botadores, mucho más fuerte. Comandante Parra, ¿qué provoca esa situación, Fernando? Eso, mira, el botador se daña. Qué interesante, cuando llegamos Parra me dice, Fernando, los botadores, ¿por qué se dañan? Mira, se daña por vida útil, se daña por vida útil, ¿verdad? Y dilación en el cambio de aceite es una de las cosas más graves por las cuales se daña un botador. Dilación en el cambio de aceite. ¡Eso! Vamos por aquí. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Esa es la fuerte. Mírenla ahí. La fuerte Diana Filpo. Véanla ahí. Nada que nada. ¿Cómo estás? ¿Qué queda bien? ¿De qué maldita coincidencia? Estoy preguntándome de esto. Yo quiero hablar ahora y van ahí mismo. Oye, tú estás con Érico Verdugo. ¿Qué tú me recomiendas? Sí, con Érico es. En con Érico hay una ensambladora de Nissan. Y me parece que Nissan Leaf. Hay en con Érico algo ahí. Para que tú lo sepas, Rodolfo. Saludo por allá. Yo soy 6'10, ¿eh? ¿Oíste? Rodolfo, yo mido 10 de tenis, si quieres. El doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Tu Cibrón sana la tos. Tu Cibrón es de Feltrex. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
celebremos quiénes somos este sábado 17 de febrero en el Palacio de los Deportes con el conciertazo de la temporada del cariño de Quiéreme Como Soy con Prince Royce. Oh, no. Y Mozart La Para. Herrera William. Vamos a ver, Pujol. Vamos a ver. Los días super ilimitados de Claro pican y se extienden. Sí, así como lo oyes. Adquiere tus paquetes de voz más internet ilimitado de 1, 3 y 5. Claro, Pujol, si te estás humeando mucho, es bueno llegar a la bomba inyectora y los inyectores. No tiene que ver nada con tu cambiar el filtro del aceite, ¿eh? El filtro del gasoil es que tú tienes que ver y cómo anda la bomba inyectora, que eso se calibra en esa jipeta del 2003. Es bueno que calibre la... Medicar GBC, calidad y servicio. 15% de descuento en todos los medicamentos en compras mayores de $1,000. WhatsApp 809-475-4444. ¿Qué le pasa, amores? Hay un tema. Villafaro. No, hay que ver, no ando con mi auto. Pero ¿cómo has cambiado este chévere? Porque no me voy a repetir. ¿Y dónde tú estás? Ya no. Mañana con el distinto, Cristian Jiménez. Tengo que ofrecer el despertador a las 5. Yo no estoy acostumbrada a levantarme. Ay, mi madre. No es fácil. No quería hacer figuras. Coge figuras, Vivian. Pero don, ayúdeme ahí. Cada vez que hablaban de películas, algo decía, ella decía, don, ayúdeme ahí. Estoy más feliz que una lombriz. Ah, entonces, el don te ayudó. O aguanta jamás. Estoy más feliz que una lombriz. Es una lombriz feliz, pero con sueño. Pero de que cuando estemos allá, nos conozca alguien. ¿Qué? No nos olvidemos, Vivian. Mira, charlatancita. Amor, lo mío. Dime, Kelvin Francisco, ¿cómo tú estás, papá? Venga, parra. ¡Parra! Manuel, el que se murió. ¿De Bello?
Dice, no, pero yo voy ahora para que tengo que dormir, tú, hermano. Pero no le dije. Increíble. Y le digo, no, mamá, no le dije. Digo, ¿cómo? Se lo va a poner ahora. Ahora mismo. No, no, pero ya lo de esta muchacha es fuera de ser. ¿Quién? Lo de la licenciada. Tengo 3 semanas de farmacia en farmacia y está todo. No se me quita. ¿Qué tú me recomiendas? El doctor de la tos, Tosibrón, la fórmula única de Tosibrón. Recuerda que el dinero no compra elegancia. Puedes comprar un vestido barato, agregarle una bufanda bonita, zapatos grises y un bolso fabuloso y siempre serás elegante si mantienes una buena actitud. Feliz. ¿Pero por qué? Es por eso que le llaman el doctor de la así cuadrado cualquier escribe. También es verdad. El pelo está cuadrado pues este escribe. Pero venga a ver yo. Yo la chequeé ayer ya. Pero no, pero ¿y ahora? Venga a ver cuál fue la comida de ella hoy. ¿Cuál fue? No, la comida bonita. ¿Qué fue lo que comió hoy? Ella tiene como hay arroz. Cocote, arroz y aguacate. Y pata. Yo la vi. No me dejen la pata. Oye, ella. Mira, su outfit de Adidas, echándole maíz a los pollos. Sí, porque es que ella no puede ir a ese campo. Eso es un árbol cualquiera. Ahora ya está bien, oíste. Pues ya está bien. Combinando dos cosas. Es un árbol cualquiera. Ahora, lo único que árbol vive aquí. Ella era chovi. Sí. ¿Es verdad? Sí, gordita. Hasta de la cara. Parece que encontró un tigre y le dio todo. Cacho. Pero ella anda en una Forerunner como 2015. Ahora, pero de la Jairo no tenemos que hablar nada ni decir nada, hermano. Hay una Hilux que es para Europa. Que si tú la ves, es para rally competición. Es una cosa del otro mundo. Mecánica, amortiguadores de hidrógeno, todo eso. Pero esa no viene aquí, lamentablemente. Dime, linda. ¿Y el cumpleaños de muerto o de vida, corporal? Hoy. ¿Ay? ¿Cómo estamos hoy? 18 de febrero, de enero. Nada me parece enero. Mira a ver. ¿Cuándo murió? Gracias a todos. Saludos para Wandy Cruz por el Twitter, Juan Cabral por el Instagram. 809-540-1065. Su inquietud en cuanto a automóvil se refiere, estamos en el mismo golpe en la que usted. Invéntese una que yo se la voy a responder. Buenas noches. Buenas. A su orden. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Un placer. Porque siento que tú eres el más simpático de la radio. Ah, muchas gracias. Eso. Muchas gracias. Oh. Jochi es el más divertido y yo el más simpático. Exactamente. Ay, mi madre. Tengo un Honda City 2006 y siento que del lado derecho, de la motivadora de adelante suena.
¿Cuándo te suena? ¿En qué momento te suena? Cuando caigo en hoyo, por arena o algo así. Sí, es posible que tu usen de los catres, no catre viejo, no, sino hay una pieza que se llama catre que utiliza unas gomas con hierro, son ajustados a presión, esté malo y te suena quizás, te suene quizás como si tuviese hierro con hierro. Pero eso no tiene que ver con los amortiguadores. Claro. No con ese problema, pero se lo cambié. Claro. Claro, claro. Eso está ligado al amortiguador. El catre es parte de la suspensión, como lo es el amortiguador. Eso es bueno que tú te vayas a un centro de alineamiento y balanceo, que te alineen el vehículo, e ahí inmediatamente se darán cuenta si el cáter está malo, lo que yo te estoy diciendo. Casi seguro, o está la violeta estabilizadora, o el cáter es malo. Ok, y lo otro es que desde que yo compré el carro, tiene el motorcito, un motorcito encendido en la pantalla. Me dice que era un tensor, pero nunca entendí bien qué era eso. Un motorcito anaranjado. Ajá. Eso es bueno hacer un diagnóstico computarizado. Ese motorcito te enciende por muchísimas cosas. La gente quiere inmediatamente decir que eso es tal cosa. Nadie te puede decir que es tal cosa hasta que no se precise con un diagnóstico computarizado. Ella se fue. 809-540-165. Buenas noches. Sí, buenas. Hello. A tu orden. Buenas noches, amor. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás? ¿Te hablo de Nueva York? ¿Cómo? No sé si te acuerdas de mí. Yo te dije que iba a hacer un viaje para Georgia, para Atlanta. Ajá. En verano. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Que te dije que me iba en un Mazda y me dijiste que usted no me iba en el Volkswagen. Claro que sí. Claro que sí. Me fui en el Volkswagen. Me fui en el Volkswagen y el viaje fue perfecto. Este vehículo no consume nada de combustible. Yo llené el tanque una vez entre New York y Atlanta, Georgia, y de regreso fue lo mismo. Qué interesante ahora saber. Tengo que... otro. ¿Sí? Ok, tengo otro. Ahora tengo una CRV del 2014. ¿Una CRV? Sí, una Honda CRV. ¿Y por qué, sí. ¿Por qué cambiaste tu Volkswagen? Ay, me lo robaron. Ah, me lo robaron, me hicieron un lío ahí, para quedarme aquí me compré esta CRV. No me gusta mucho porque consume mucho. Y es un SUV, El vehículo alto tiende ligeramente a consumir un poquito más que el mismo vehículo siendo sedán. No, pero esta consume muchísimo que comparada con la Volkswagen. Pero mi problema es que yo le cambié el aceite hace como 3 meses. Y le cambié los filtros. Y muchos dicen que ahora me vuelve a prender la luz. Es un 7% de vida del aceite. Sí, pero eso hay que resetearlo. Cuando tú cambias el aceite hay que poner de nuevo en cero todo. Porque si tú lo cambias entre un cambio y otro, eso es un cuenta horas. Eso es un cuenta horas que tiene tu vehículo. Y si lo cambias no en el momento preciso, te va a seguir contando como si no lo hubiese cambiado. No, porque cuando te lo cambié, me había prendido la luz. No, pero se resetea. Mi esposo lo llevó a cambiar, y yo, pero después se apagó cuando le cambiaron la tele, porque le cambiaron la tele y le cambiaron los filtros. Sí, hay que resetear el sistema. ¿Qué me hizo también? El día 2, el día primero dije que me partió la no perdí el vehículo hasta el día 2. Cuando me iba a trabajar, estaba terriblemente de frío, el agua no me hizo prender. Ya ahí habría que ver el porqué. No, tuve que dar un booster. Después no me voy a hacer. ¿Y después del booster? Booster. ¿Después del booster te siguió encendiendo? No, no me voy a hacer. Ok, ok. Sí. Ok, sí, eso así, esas temperaturas bajas de golpe pueden hacer que la batería no retenga. Pero me asustó, porque imagínate que tu coche ha pasado lejos de la casa. Tú tienes triple A allá. Que hay que cambiarle la batería. Él dice que hay que cambiarle la batería. Tú sufres. El Fernando suena en Estados Unidos es triple A. Te asisten donde quiera. No. Lo que pasa es que tu batería en un momento, de golpe por raso, cuando bajó esa temperatura tan fuerte, quizás no mantuvo la carga, pero es por la diferencia drástica de temperatura. No te preocupes tantísimo. Me compró
un John Starrett. Él le compró un John Starrett. Porque cuando tú no cambiaste la batería en el lugar que tu mamá no tenía, me dijeron que ya había ido para la gente con algún problema y que ella estaba abandonada por el mismo weather, por el mismo problema del tiempo. Claro. Y como en ese tiempo cayó mucha nieve, yo sé que los deliveries no la llevaron a tiempo, por eso no se la he cambiado. ¿Me preocupo de eso o le cambio la batería? No. Y cuando como ya el vehículo tiene 3 años, no es mi mano, sino de haberte hecho, debe ser. Quédate con tu jump start, como tú dices, tu jump starter, pero no tienes que cambiar la batería. Tú vuelves y pruebas en un momento determinado. Si vuelve y te lo hace en frío, como el vehículo tú no lo tenías en tus manos, antes de si vuelve y te lo hace, entonces tú la cambias. Se fue. 809-540-165. Buenas noches. Buenas noches, maestro. A su orden. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Mira, tú sabes que en un programa mucho más temprano ustedes, mucha audiencia, dijeron algo que me ha puesto en una incertidumbre tremenda. ¿Cuál? Su colaborador ahí, el señor Hugo Vera, con otra persona que invitó, corroboró que más de un 80% de los vehículos que se están importando de los Estados Unidos son salvamentos. Yo tengo un Bocala ACO 2010 que importé de los Estados Unidos, lo compré a un dealer y ahora tengo esa gran incertidumbre. En tu experiencia o en tu opinión, ¿eso es correcto? Ese dato yo no lo manejo. Esos datos son buenos a brigar con aseguradores. Ese dato de salvamento son los seguros que te corren con eso. Yo me circunscribo más a tecnología y esas cosas. Lo de los salvamentos... No. Mi colaborador, como tú dices, Hugo, tiene a Félix Correa, que viene, no sé si los martes o los jueves, bueno, a hablar de seguro de vehículos. Sería bueno que tú esperes ese momento y le preguntes a ellos, porque el que maneja eso de seguro es Félix Correa. Realmente no tengo... No manejo ese dato. No manejo ese dato realmente. No lo tengo. Hay salvamentos que se pueden, ¿eh? Hay salvamentos que si la estructura del vehículo, ya vamos al dato técnico, la estructura del vehículo, aunque sea un salvamento, si no ha sido lastimada, no hay ningún problema, ¿eh? Y allá te ponen salvage de cualquier cosita. Ojo con eso, los no sé qué día, miércoles, martes, jueves, viene Félix Correa, que también es mi amigo, y él tiene ese dato mucho mejor que yo. Cualquier otra inquietud, ya nos vamos. Nuestro Instagram, Fernando Suet. Ya el maestro Mauri Aybar tiene un asistente ahora. Aquí lo veo, lo conozco, y interesantísimo. Así que cuando mañana sean las 5 de la tarde, Diana, ayúdame. A las 5 de la tarde. Sintonice Sol 106.5. La más interactiva. Y nada más. El mismo golpe. Cochi Santos. Bye. Peinando suey, ahí me voy, na que no. Muy bien por usted. Oh. Esa carnata no me la voy a meter yo, ¿no? Fue presentado por Castrol. Es más que aceite, es ingeniero.